Okay. What's that word, sweetheart? Sorry, I had to face the flag. What's that? Bolt. Good. Knit. Ball. Yellow fish. Good job, honey. Can you read the words to mommy? All of them? If What's this one? bomb, pike, seal, sled, flag, tree, pink, this, This one. frog, this, night, melt. That one? Melt. The other one. Bubble. Bath. Good. Ball. Skip. Boat. Good job, sweetheart. Okay. Right here. And where did you spell, sweetheart? Pink. Pink. Good job. My leg, pink and pink. Pink. Ok, chicas, un tip que les quiero dar si son mamás que se quedan en casa, si son mamás primerizas y no saben qué hacer cuando se quieren dar un baño relajante o un baño rápido. Yo me lo doy súper rápido, pero nunca, nunca, chicas, lo dejo solo. Así que le pongo una sillita aquí. Aquí está la tina donde me voy a bañar. Aquí está el baño. Y siempre, siempre lo tengo a mi lado, chicas. Nunca lo dejo solo. Más ahora que vivimos en una casa más grande, de dos pisos, jamás lo dejo solo. Y alguna mamá primeriza o alguna mamá que se queda en casa y no tienen con quién se los mire mientras se bañan. Este es un tip. Siempre le pongo una sillita que esté cerca de mí. Y le pongo juguetitos, cosas así. Mientras él juega, yo me doy un baño súper rápido, pero me doy ese tiempo para mí, para darme el baño que necesito, para relajarme y para poder ser productiva en el día. Así que un tip para alguna mamá que sea primeriza, una mamá que se queda en casa y no saben qué hacer con los niños, jamás lo dejo solo, jamás dejen a sus niños solos y sí, un tip. Ok, mis chicas, les quería enseñar si alguna de ustedes tiene un bebé o un niño chiquito o si alguna de ustedes usa baby wipes, toallitas mojadas, húmedas. Déjenme decirles que en Target tenían una oferta súper buena. Estas grandes, así de 800, estaban a $12.99. Pero cuando yo pagué, estaban a $10, que se me hizo muy bien. Pero la oferta que tenían por la cual yo fui a Target es porque tenían gasta $50 en pañales o toallitas y te regresan una tarjeta de $10 de la tienda. Entonces, en esto solo gasté $40 o 38, algo así me salieron porque todavía me regresaron una tarjeta de $10. Una caja de pañales, todavía usamos pañales porque a veces tenemos accidentes con el niño, así que en la noche usamos pañales. Y esta es más pequeña, es que yo hice cuentas que entre estas cuatro cosas me iban a salir 50 y las valieron, pero ya cuando pagué yo salieron más baratos, como los pañales estaban como a 25 y me salieron a 18. Estas me salieron a 10, así que compré dos grandes y una pequeña y en total me salieron 50, pero me regresaron 10. Y como ya saben, con la pandemia y todo, yo no podía conseguir baby wipes. Entonces, cuando vi esta oferta y vi que tenían baby wipes, aproveché para agarrar suficientes porque nosotros tuvimos que comprar dos paquetes en línea. Y costaron muchísimo dinero solo por dos paquetes. Y aquí ya estoy preparada ya
Que pude encontrar, estoy bien contenta que pude encontrar baby wipes y sí vale la pena. Si alguna de ustedes tiene un niño pequeño o usan baby wipes, están perfectos, chicas. Y la marca de Target me gusta porque son bien mojaditas, me gusta porque son bien húmedas, bien mojadas. Así que espero que les ayude este videito y creo que esta oferta la tienen toda la semana, así que aprovechen, chicas. Era mi padre, lo extraño, quisiera verlo, oírlo, pero déjenme decirles que escuchar música así le da como de comer a mi alma, es algo que satisface lo que siento. Y yo sé que todos los vlogs hablo de eso, pero esta es mi vida, esto es lo que yo estoy pasando ahorita, esta es mi normalidad. Esta es mi vida ahorita. Llevo 8 semanas viviendo esto y es como una pesadilla para mí. Pero siendo mamá, si alguna de ustedes ha pasado por esto, un luto, la pérdida de un ser querido súper importante en su vida, siendo mamá es muy, muy difícil porque te tienes que levantar aunque no tengas ganas. Tienes que jugar con ellos aunque no tengas ganas porque no es justo para ellos, como les digo. Tengo que levantarme, arreglarme, comer, hacer comida. Oh my goodness, let me fix it. Porque si no, chicas, es como oh, oh, in trouble. Oh my goodness. Porque yo sé que es algo que a mi papá no le gustaría verme así, toda triste, toda como decaída, esa es la palabra correcta, pero como ser humano duele, como hija duele, como mamá duele, como hermana duele. Saber que esa persona ya no la voy a ver, ya no está en este mundo, ya no voy a poder visitarlo, abrazarlo, hablar con él, tener esas conversaciones que yo tenía con él, chicas. Y ser mamá de un niño pequeño es muy difícil porque él todavía no puede hacer cosas por él mismo. Me tengo que levantar aunque no quiera, más que cuando trabaja mi esposo. No tengo ayuda, no tengo nadie que me ayude con él. Más en esos días que me siento fatal, sin ánimo, sin ganas de levantarme. Es bien difícil, más estando lejos de mi familia. No tengo a nadie, chicos, aquí. Es súper, súper difícil. Y sí, esta es mi realidad. Y la comparto con ustedes también para que sea algo para mí que yo pueda ver en el futuro, algo que yo pueda regresar y decir, wow, así es como yo me sentía. Y como dice todo mundo que yo he hablado, dicen, sí, con el tiempo todo pasa, con el tiempo ese dolor se va haciendo más pequeño, pero yo siento que entre más pasa el tiempo, ay, estos días han sido tan difícil, chicas y chicos. Más que ahora ya la gente se está reuniendo, hay gente que se está juntando y me entra un temor. Un temor y como enojo porque veo que la gente ya se está uniendo, familias, y cuando llegue ese punto que yo pueda ir a visitar a mi familia, darle el pésame a mi mamá en persona, ver a mis hermanas, a mi hermano, no voy a poder ver a ese ser que yo quiero ver, a mi papá, que cuando yo iba a Los Ángeles era como una niña chiquita que iba a ver a alguien súper especial, pero ahora no siento eso, no siento ese gozo de poder viajar, no siento, sino que es como un enojo, porque es un enojo que, wow, quién sabe cuándo voy a poder ver a mi familia, pero no solo eso, sino que
ver lo cómo, cómo voy a reaccionar al ver esa cajita en la que está mi papá. Esa, porque lo cremamos, es algo que él ha querido y él siempre quiso, entonces respetamos lo que él quiso. Y mi hermana lo tiene en la casa, su caja. Entonces, no sé, me da miedo, me da, no sé qué, chicas, que lo quiero abrazar, lo quiero. Pero no va a ser físicamente él, sino que lo que resta de él. Y no sé. Todos los días tengo episodios así de que me dan ganas de llorar. Me siento como molesta con la vida a veces, que es injusto lo que pasó, que no me pude despedir de él, que se fue tan rápido. Pero sí, esta es mi realidad, y si alguna de ustedes ha pasado esto, me puede dejar algún consejo. No sé. Disculpen, chicas. A veces trato de ser fuerte, a veces, muchas veces trato de ser fuerte, pero como les digo, es difícil tener tanto, ser mamá, ser esposa, ser, y tratar de lidiar con este dolor que siento, que no, yo sé que nadie ni nada me puede ayudar. Disculpen, es que vi un carro que pasó aquí. Pero sí, vamos a ver qué hacemos. Voy a comer, aunque no siento mucha hambre, sino que siento sed. Quiero tomar mi café ya. Café. Pero sí, aquí estoy jugando con este niño. ¿Qué, mi amor? Ok. Y si alguno de ustedes tiene niños chiquitos, chicos, estos libritos son muy buenos. Esto se lo regaló una de mis hermanas a él. Y viene como con un lapicero, como una pluma que tú le pones agua y solo se pinta con agua y no hace un como un mes, no pinta nada. Son muy lindos estos libros. Y creo que yo los he visto en Nordstrom Rack. También, creo que Walmart y Target. Son de la marca Melissa and Doug. Yo sé que los venden en Amazon. Y sí, chicas, son muy bonitos si quieres entretener a tu niño chiquito. Y solo le pones agua a la pluma. Let me see it. Let's show them. Es una plumita así y solo le pones agua y ellos pintan así y se seca y ellos se puede hacer varias veces. Y están bien lindos estos libros, chicas. Así que vamos a... You put your right hand in and you shake it all about. You do that hokey pokey and you turn yourself in. That's what it's all about. Whee! Oink is yours. Ok, chicas, les quería compartir algo en este video. Es algo más ahora para el verano, si tienen niños o niños grandes, niños pequeños, pero quería compartir con ustedes algo que compré y que de verdad esto me va a ayudar a mí y para el niño, y sin que sea con químicos. Se llaman estos Bugsy Beds Mosquito Repellent. Son repelentes para mosquitos y dice aquí que son para niños, y la fórmula que usan es basada en planta y una talla. Le queda adultos y niños y son reusables. Y lo que me gustan que
duran hasta 300 horas, chicas. Si ustedes les gusta hacer actividades fuera, ahora que se puede salir un poquito y hay muchos como mosquitos en el verano o mosquitos y bugs. Esto está bueno, se lo ponen. Yo lo compré tres, compré uno para mí, para mi niño y para mi esposo, y solo costaban $1 en Home Depot o Lowe's, no recuerdo. Y son repelentes contra los mosquitos para no estarse echando como spray. Vamos a usar estos y se me hacen muy buena idea, chicos. Yo ya los había visto, pero no los había comprado. Vamos a ver. Pero si ustedes tienen niños y para no estarles poniendo repelente en el cuerpo, estos son muy buenos. Los puedes poner en sus piecitos o en la muñeca de la mano. Así que están bien por $1. Y también lo que he hecho es, ahora que ya el niño tiene una piscinita afuera, lo que hice como para darme una idea para cuando tengamos que salir afuera, tengo una cajita ya lista para cosas de agua, sus zapatitos aquí de agua, una gorrita, bloqueador solar para él, para mí, para mi cara, que es de 45. Y chicas, déjenme decirles que compré este que ya he escuchado muchísimo de este Sun Balm y es 30%, 30 SPF para contra el sol. Esto huele riquísimo, puro coco, como que estuvieras en una vacación. Y chicas, este chiquitito costó $3.99, pero déjenme decirles que el grande de 6 onzas cuesta 15 a $17, pero huele riquísimo. Y déjenme decirles que el domingo le sacamos la piscinita y le puse de este al niño, que es de 50 SPF y supuestamente orgánico, pero el niño yo siento que se requemó con este. Entonces el lunes le puse de este. Y de este, de verdad que no vi que se haya requemado el niño. Chicas, huele riquísimo, sí está un poco caro. Pero yo lo que estoy esperando es que Target lo tenga 25% de descuento. Así que el grande me puede salir a $10, que yo creo que está muy bien porque lo podemos usar los tres. Y huele riquísimo, chicas. Así que para darles una idea cómo pueden guardar sus cositas. Y esta la tengo aquí en el closet. Cuando le digo a mi esposo, tráeme el sunblock, sunscreen, el contra el sol, él ya sabe dónde, porque ya saben los hombres. Es muy difícil si tú les dices, ve a traerme esto, no lo traen, no lo ven, pero ya tengo aquí la cajita y tengo aquí que estos son cosas que el niño va a usar para cuando vaya a la piscina. Así que eso quería compartir con ustedes, darles un tip de cómo hacer para estar más organizada. Y sí, chicas, esas son recomendaciones. Ese sunblock huele riquísimo, aunque sí está carito. Ese tubito, $4, pero chicas, vale la pena. I lay.